En la final de la Copa Conmebol Sudamericana, lugar al que muchos han soñado llegar y se les ha hecho casi imposible. Hoy hay dos equipos que quieren coronarse campeones. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran duelo de titanes. Aquí estamos, en el momento que hace días ansiábamos vivir, desde que supimos que estos equipos se cruzarían en la última disputa de esta Conmebol Sudamericana. Hoy llegó el día, acá están los jugadores con el partido a punto de arrancar. Talleres de Córdoba, Jorge Wilstermann. Bueno, la verdad que llegar a estas instancias finales, Fernando, me imagino que pesará. Pero es una final, y la final... No hay excusa posible, señores. Cuesta una barbaridad llegar, y más a la Conmebol Sudamericana. Es una gran final donde hay que poner todo lo que han hecho durante toda la temporada en 90 minutos para definir si sos el mejor o sos el segundo. Vamos a conocer el 11 titular de Talleres de Córdoba. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Este es el parado que inicialmente ofrece este técnico, un 4-4-2 que esperará encontrar voluntad de algunos y sobre todo los que ocupan la mitad de la cancha para lanzarse al frente, para tirarse atrás y asistir. Una de las cosas más importantes de este deporte es que es el gran nivelador. Acá se reúnen todos de distinta religión, clase social, raza, forma de vida. Este deporte... En la grada no discrimina. ¿Y qué querés que te diga? Yo también en mi época la pasé, ¿eh? Cualquier cosita redonda es lindo para jugar a la pelota. Ve los chicos de todo el mundo, Alemania, Inglaterra, Costa de Marfil. Yo qué sé, siempre con la pelota es lo más lindo que hay. Es una de las mejores postales. Brillante cambio de juego. Sigue con la pelota. Se viene el saque de manos. ¡Ahí va el disparo al arco! Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno. Santos. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ha cortado una jugada peligrosa. Cierra bien el centro. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Uy! Estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Martino. Santos. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Michael Santos.
Va atrás el centro y bueno. Ha tapado muy bien esa pelota. Han frenado un buen ataque. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Bueno, ese corte defensivo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Córner que juega en corto. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Matías Catalán. Martino. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Centro al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Gol! Más cerca que nunca. Si los goles normalmente son importantes, en una final tienen doble valor. Este gol les puede dar un título. Vaya sorpresa que se llevó la piedra. No pensaba que le iba a pegar de ahí, pero después sorprendido la fue buscar adentro. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Cuidado con esto, puede ser. Este pase tiene potencial. ¡Qué mal! Ahora sí que empieza otro partido. ¿Sí? No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito dura lo bueno! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Michael Santos ha llegado bien a bloquearlo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Y así le pega la pelota. ¡Y está! Ser la copa, se pueden quedar con la copa con esto. Y a pesar que queda tiempo por delante, te puedo decir que lo veo bastante complicado que le puedan empatar siquiera el partido. El trofeo ya está decidido para quién va. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1.
Rodríguez. Muy buena intervención. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Matías Catalán. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Se corta hasta ir a mal la jugada. Ah, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Martino. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rodríguez. Raúl Castro. Excelente pase. Clara intercepción. Héctor Fertoli. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Santos! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Martino. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ahora intentan sumar de nuevo. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Bueno, señores, y acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aproveche que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Falla del arquero. Hemos visto ya 4 goles ahí en la pizarra, 3-1. Rodríguez. Esa es muy buena pelota. Y por ahora sigue con la pelota. Ahí va con la pelota cruzada. Intensa lucha por la pelota. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. ¡Qué habilidad que tiene este jugador! Martino. Matías Catalán. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma.
Míralo cómo se ve el muchacho. Ataca. Bien ahí el portero. Santos. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes, y los delanteros lo están aprovechando. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. Cuatro a uno en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Raúl Castro. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tiene suficiente espacio para continuar. De ahí está, se me escapando. Penal, ha pitado penal otra vez, el segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Ah, de no creer! ¡Lo mandó afuera! Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto. Esta pelota no ha pasado ni cerca, Mario. Raúl Castro. Atento, que ahí nomás cae la pelota. ¡Se viene! Lo buscaron y lo consiguieron. Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. A esta distancia no esperaba que lo soltara. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Raúl Castro. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Y fue buena, magistral la recuperación. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. No, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Rodríguez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Esta pelota es del arquero.
No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ahí va la pelota y pinta bien. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Matías Catalán. Martino. Y ahí va avanzando nomás. Guarda con el envío. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Raúl Castro. Buena pelota regalada. Héctor Fertoli. Michael Santos. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Rodríguez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¿Puede llegar al descuento? ¡Grande este arquero! Le han mandado un fuerte bombazo y lo contiene. Tsunami de oportunidades en el área. Se fue el peligro, no pudo ser. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguro para este equipo. Martino. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Gran trabajo defensivo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Rodríguez. No consigue robar el balón y será lateral. Y devuelve la bocha. Guarda con ese, qué buena. Han cortado bien el centro, pero tiene que rechazar rápido. Héctor Fertoli. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Se viene el gol, atento. ¡Está!
están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. Rodríguez. Esa pelota ha salido al lateral. Michael Santos. Bueno, esa sí tiene el centro. Han logrado despejar el peligro. Le ha dejado la pelota justita al rival. Han perdido la chimbomba. Raúl Castro. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Santos. Contundente intercepción. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Bueno, vamos a ver. Marcó un gol. Tocó mucho la pelota el día de hoy. Y encima estuvo presente en el ataque y creó bastante peligro. ¿Qué más podemos hablar? Raúl Castro. Le acaban de sumar 4 minutos al juego. Impresionante, ¿no? Y han perdido la pelota ahora. Ahí le llega el apoyo. Gran chance para anotar. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Ha recuperado muy bien, valiente. Pase bastante peligroso. Tocó el arquero, palo. Despejando la bocha. Calentamos la garganta, empezamos a gritarnos. ¡Y está! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado la pelota esa para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Otro gol más y van 8 ya, 6-2 la pizarra. Raúl Castro. Cuidado con esto, puede ser. Ojo con este pase y ahora. Y se va la pelota para saque de arco. Echemos un nuevo vistazo al gol. Qué fuerte le pegó y a media altura. Se termina el primer tiempo. Este parece un score de tenis. 6-2.
Ha sido una demostración de completo dominio, de extrema superioridad. No me imagino que puedan dar más pelea. Son muy débiles atrás y cometen muchos errores. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rodríguez. ¡Qué linda bocha! Es buena esa pelota. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Funciona la presión. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Cubre bien esa pelota. ¡Y ahí está! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Yo no sé si este arquero, y en la repetición lo vemos, había visto patear a este jugador anteriormente porque se tira para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota, pero le cambió de palo, señores. Y pasó vergüenza, fue gol lo mismo. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Martino. Sigue con la pelota. Y hasta acá llegó. Gran corte defensivo. Lateral. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Esto puede terminar en gol. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedicarte a otra cosa, papá. Raúl Castro. ¡Quiere pegarle! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Sale la pelota y se viene el córner.
córner al corazón del área. Rebote en el travesaño. Ha mandado la pelota lejos de su área. Qué fácil lo está superando. Es bueno el balón atrás. Lo cerca que ha estado de llevarse la pelotita a casa. Creo que después de esto se va a lamentar bastante, ¿eh? Porque no todos los partidos tienen la posibilidad de convertir 3 goles. Martino. Santos. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! Tirará al centro. Tiene una autopista por el lateral. Buena pelota con enorme potencial. ¡Maravilloso el bloqueo! Ha tocado la pelota con las manos. Falta. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Tocó el arquero, palo! Se fue el peligro, no pudo ser. ¡Atento, Galaria! Se ha cortado la jugada. Héctor Fertoli. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Héctor Fertoli. Pase bastante peligroso. Ahí va con la pelota cruzada. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Ha llegado la hora de los cambios. Córner en corto. González. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Rodríguez. Le queda todavía media hora al compromiso. Raúl Castro. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota.
piernas descansadas para encarar el partido ahora. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Directo al travesaño! Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Michael Santos. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Un cambio al medio sería bueno. Le han perdido la pelota ahora. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Héctor Fertoli. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Deciden jugar en corto el córner. Esto puede terminar en gol. El arquero y una actuación. ¡Brillante! Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Tsunami de oportunidades en el área. Ha conseguido despejar la pelota. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Héctor Fertoli. Que toque atrás, que esa no falla. Michael Santos. ¡Ojo que la clava! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Córner que juega en corto. Recupera muy bien en su propia área. Horrible el pase, hay que estar más atento. Bárbaro en el anticipo. A
Rodríguez. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Muy inteligente cambio de frente. Buena pelota a la espalda, ojo. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Rodríguez. Raúl Castro. Acá tiene chances y tiene el centro. Héctor Fertoli. Santos. Francis McAllister. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Y ahí va avanzando nomás. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Sí, se aviva y juego por dentro. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Era ahí en la recuperación. Atento que se viene la contra. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Llegó la bocha al área y la rechazan. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Una tarde inspirada de fútbol, golazo para todos los gustos, hat-trick. Balón para el museo de casa. Y sí, señores, no podemos negar, el gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Es una locura, señoras y señores, 6-4. Francis McAllister. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. ¿Será que se viene el gol ahora? Intensa lucha por la pelota. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador.
Un pase elegante, con clase. Han perdido la chimbomba. Héctor Fertoli. Francis McAllister. Santos. Es bueno ese pase filtrado. Ahí va despejando. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Ahí, en ese hueco era imposible que el arquero la pudiera agarrar, ¿eh? Bien arriba y a la derecha y cerca del área. Es terrible lo que ha hecho el jugador. Deciden jugar así el tiro de esquina. Bien bloqueado eso. Michael Santos. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. A ver si la cruza. Y ahí está, se me escapando. Chávez. ¡Gol! ¡Gol! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo un gol. A un gol de igualarlo todo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha. Sacan ventaja en el partido. Matías Catalán. Se abre camino sin problemas. El centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj. Ha levantado bien esta pelota. Que puede pasar algo. Y está. Porque ya se retiraron, lo daban por perdido ya, pero nunca se tiene que renunciar hasta que no termine el partido. Ahí va de vuelta, ese pase elevado sobre la defensa. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Llega muy bien a reventarla. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Quiere tirar el centro. ¡Qué buena pelota metido! Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Llegó la bocha al área y la rechazan. Buena forma de cuidar el balón. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Pérez. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Cuida bien la pelota, no se detiene.
Algo me dice que alguien quiere la pelota. Santos. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Michael Santos. Lo pitó, pitó penal. ¡Penal! ¿Y en qué momento? Podrían recuperarse con este penal. Voy atajado, sacado el penal que no era fácil. Esta puede ser la última jugada del partido. Córner peligroso. Desde el córner la juega corto para su compañero. González. Atento, lo puedes entrar. El equipo que quiere dar el batacazo emprende el embestir de los últimos minutos. Es bueno el balón atrás. Héctor Fertoli. Francis McAllister. Ahí la puede pasar por el centro. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Reflejos monumentales de este muchacho. Una pelota que acaba de sacar. Imposible. Les habría dado la derrota. Llueve el córner al centro del área. ¡Ay, el frentazo no entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Pérez. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Pérez. Ahí tiene a uno al lado. Y míralo cómo avanza con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con este pase y ahora. Maravilloso como lo tapa. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Entusiasmadísimo va al arco rival. Pérez. Adiós, le dijo el defensor. Se termina el partido y lo que querían, más fútbol. Nos vamos al alargue. Hay más partido, hay más emoción.
Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. González. Tapa bien el balón. Francis McAllister. Cierra bien el centro. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Brillante tapadón. Y ahora el córner corto que busca compañero. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Esto no le ha costado trabajo alguno. Rodríguez. ¡Ahí se viene, la va a tener! Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ha cortado una jugada peligrosa. Rodríguez. Tremendo juego, el trabajo que tiene este equipo para mover la pelota, si es que son un ballet. ¡Qué linda bocha! Ahí va la pelota en el área. Preciso el balón atrás. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. González. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Héctor Fertoli. Qué buena pelota metieron. Bien ahí, pero continúa la jugada. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Va por el gol de la restauración. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! La verdad, señores, qué bien que le pega la pelota en el punto de penal, ¿eh? Imposible para el arquero.
Es una película de terror para los arqueros. Pérez. Qué buena defensa, aplausos. Matías Catalán. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Atento, lo puedes entrar. Cuidado con esto, puede ser. Han llegado bien esa pelota. Atento que puede perder la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Michael Santos. Esto termina en gol. Bien ahí, magnífica atajada. Corner que juega en corto. Es bueno el balón atrás. Un maravilloso bloqueo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque, la contra. Se viene la contra. Pérez. Pégale, pégale. Maravilloso el bloqueo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Se anota, lo empata. ¡Enorme! Pero en serio, no ha tapado. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bueno, ese corto defensivo. Falta toda la vida y silbato del árbitro y tiro libre. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Y mientras lo vemos en la repe, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte. Interceptando el pase.
No hay pelota que pueda superarlo a este jugador. Sigue, no abandona el ataque. Ver ahí en la recuperación. El árbitro que pita el final del primer tiempo extra, solo cambian de lado sin andar descansando. Comienza ya el segundo tiempo del alargue. Ahí tiene un regalito para los defensores. Pérez. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Héctor Fertoli. Francis McAllister. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Va para el costado y puede centrar. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Pérez. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Se viene! Los gladiadores se lo merecen, lo buscaron y lo consiguieron. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. ¡Qué lindo gol! 2-1, nada que hacer la defensa y el arquero regalado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Francis McAllister. Michael Santos. Necesita cruzar la pelota. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ha recuperado muy bien, valiente. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Puede meter el centro, atentos. Matías Catalán. Santos. Fantástica esa tapada maravillosa. Una pelota parada, ¿quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Con
córner que juega en corto. Ahí va la pelota en el área. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Lateral. La puede levantar al medio. Tapa bien el balón. Michael Santos. Maravillosa acción defensiva. 8 minutitos están quedándole al partido. Héctor Fertoli. Toque y devuelve la pelota. Francis McAllister. Michael Santos. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ojo que este tiene potencial. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Pérez. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Un respiro de alivio tras esta recuperación. A los tiempos extra le están quedando 5 minutos nada más y no han servido para desempatar el partido. Matías Catalán. Regresa el balón al lugar de origen. Esta no la falla. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Pérez. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Pérez. A sacar desde el fondo ahora. Ha actuado muy bien sacando esa tarjeta amarilla y que dejar la autoridad en el campo, independientemente de los momentos. Santos. Un pase elegante, con clase. Se viene bien pegadito a la raya. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Para que guarden en la memoria cuán cerca se hizo esta pelota. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ensuciándose por el equipo, bien. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Excelente pase.
Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Ay, penal! ¡Penal! ¡Penal! Podrían recuperarse con este penal. Esta final se va a definir desde los 12 pasos. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer... ¡Pelota al palo! Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte. ¡Ha clavado el penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Picó la pelota, Mario, era la gloria o la cárcel. Panenka hubo uno solo y la metió adentro. Así es como se patea un buen penal. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Y la pelota adentro. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. Se ha terminado todo, Mario. La verdad que la decepción ahora rodea a este equipo. La verdad, Fernando, este equipo no tenía como meta este segundo puesto. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo. Las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él.
Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Cuidado con esto, que puede ser. ¡Gol! ¡Lo tienen el empate! ¡Qué bárbaro! Ahora sí que empieza. Ha llegado bien a bloquearlo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Cuidado con esto, puede ser. ¡Gol! ¡Lo tienen el empate! ¡Qué bárbaro! Ahora sí que empieza otro partido. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. ¡Y está! Atento, que ahí nomás cae la pelota. ¡Se viene! ¡Jorge Wilstermann! Los gladiadores se lo merecen. ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Ahí está! Despejando la bocha. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? ¡Y está! Convirtiendo. Cuidado, que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el Muso. Ha levantado bien esta pelota. Que puede pasar algo. Y está. ¡Vaya cosas que no del fútbol! Y me parece...
va por el gol de la restauración. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Se viene! ¡Jorge Wilstermann! Los gladiadores se lo merecen.